Gracias. Bueno, raza, aquí seguimos en el detrás de cámaras. Aquí creo que ya está listo la botana, la parrillada. Yo creo que por aquí me voy a quedar aquí cerca. A ver, ¿tú qué opinas, Azalia? Quiero comer, aparte es delicioso compartir con amigos y familiares lo que es la carne asada en Monterrey. Todo eso es típico, es muy regional. Es de aquí y es para compartirse entre amigos. También les recuerdo a toda la raza, todos los que nos ven en otros estados, los que no son de aquí de Monterrey, esta es una tradición de las familias regias, el reunirse cada fin de semana para la carnita asada, reunirse para la discada, para echarse unas cheves. Y este ambiente 100% familiar. ¿Cómo se prepara la discada? Vemos que estamos aquí con el experto. Para empezar, ¿cómo te llamas? Francisco Javier González. Ok, ¿tú eres el cocinero oficial en este día? Sí. Y mi tía también. Ah, ok, a ver. ¿Cuánto a la tía? Vamos a la tía. Bueno, a ver, compadre, ¿por qué no nos explicas brevemente para toda la gente que es de otros estados cómo se prepara? Primero la carne asada y después la discada. Sí, señor. ¿Qué le pones? No, pues aguanta, le echas tanta agüita a la carnita y hoy se pone el disco. Y hoy ya le echas la carnita y ya, órale. Y hoy ya la cebollita, tomatito, chilito y ya está. Oye, pero lo que estoy viendo que es en leña. Sí, señor. Esta se consigue aquí mismo, aquí en la región. Y yo imagino que le ha de dar un sabor más sabroso, ¿no? A lo que es la carne asada. Y compartir con la gente. Sí. Y obviamente, sanamente, ¿eh? Sanamente. Oye, compadre, pero hablando de sanamente, sí, yo escuché por ahí que alguien quería unas cheves. ¿También tienen cerveza? ¿Con qué se lo bajan? ¿O a brincos? Sí. ¿O cómo? No, una cheve. ¿Quieres una cheve? Bueno, pues usted ya dijo, vamos por las cheves y aquí estamos. Ah, mira, ya no la trajeron, pero no vamos a poner marcas, porque no han pagado el patrocinio. Claro. Pero este es para degustar. Para degustar. Ya estoy bien picado. Échale. Vámonos. Seguimos, raza, aquí en el detrás de cámaras y estoy con el productor, director de video, fotografía y de todo lo que es la producción multimedia, Pepe Canales. Uno de los grandes. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tus palabras. Oye, ¿qué nos puedes platicar sobre este video? Bueno, mira, me platicó Chayo del proyecto de hacer algo junto con Kiko y de las canciones de Cornelio Reina y me comentó la idea de que era algo campirano, algo muy de rancho. Ayer hicimos unas tomas donde Don Chayo está cabalgando y viene rumbo aquí al rancho, llega, se saluda con Don Kiko, Don Kiko iba a ensayar, se echan un palomazo y empezamos a hacer todos los musicales. O sea, antes uno lleva una historieta ahí para enlazar esto y luego ya entramos directamente a los musicales. Oye, lo que veo que es un gran despliegue de producción. ¿Qué tipo de formato está utilizando? ¿Es alta definición? Sí, alta definición. Todas las cámaras, metimos 5 cámaras de alta definición. Todo se va a hacer en alta definición. Y en cuestión de audio, lo mejor. Bueno, el audio lo manejó el ingeniero Mauricio, él es el que masteriza, ya que tenga todo listo, me lo pasa a mí y luego ya nosotros le incrustamos las imágenes. Ok, y para las personas que aún no te conocen, ¿qué otros trabajos has hecho en cuestión de producciones de video? Bueno, hemos trabajado con Pesado, en la cantina 1 y 2, hicimos el balón de Cuaca en vivo, hicimos Emilio en vivo, hicimos algo de sólido, pues hemos hecho algo ya de videos en DVD. Claro, sí, eso. Oye, ¿y todo el concepto lo manejaste tú o lo manejaste junto con Don Chayo? La idea original es de Don Chayo. Ya nada más aportamos nosotros en lo que es la fotografía, lo que es el encuadre. Al venir aquí decidimos que esa era la mejor parte donde tomarlo, porque era lo que se veía más campirano, más de campo. Pero básicamente la idea original es de Don Chayo y Don Chayo. Bueno, raza, para los que tenían curiosidad de saber cómo se graba un video profesional al 100%, aquí el experto Pepe Canales ya les dio más o menos algunos detalles y vamos a continuar aquí en Remex Music. Un saludo para toda la gente que nos ve a través de YouTube, a través de Facebook. Vamos a hacer muchísimas cosas aquí en el rancho, así que no te lo pierdas.